Estamos cansados de hacer reclamos en la municipalidad. Si bien tenemos algunos servicios, pero en otros carecemos de ellos. Acá hay una boca de tormenta que ya hace bastante tiempo que le falta la tapa. Y bueno, si bien es un riesgo porque los autos se han caído y rompen las cubiertas, también está lo otro que se perjudica, digamos, el vecindario porque no tenemos problema de inundación, todo drena bien, funciona bastante bien, pero tenemos el problema de que si eso se sigue tapando con basura, va a ocasionar mucho más perjuicio a la vecindad. ¿Hace mucho tiempo que están sin esta tapa? Ya hace bastante, sí. Ya hace 2 meses, 2 meses y medio, y yo estoy cansado de hacer reclamo en la municipalidad y nadie, no hay eco favorable. Bueno, y como usted mencionaba, es peligroso sobre todo también para los ciclistas porque, bueno, es una calle muy transitada Seguro. donde generalmente se va mucho por los cordones. Sí. Ni hablar, ni hablar. Así que como verá, eso está, digamos, un peligro constante. También tienen inconvenientes con lo que es simularía ser en realidad es un reductor de velocidad, ¿no? Sí, ya dejó de cumplir su finalidad, ya hace un bastante tiempo, por eso es que ahora, hoy por hoy, como está con los bulones hacia afuera, rompe las cubiertas y ya hubo demasiados reclamos y como que nadie se atreve a hacer los reclamos que corresponden y donde corresponden, quienes deberían darnos una respuesta. Exactamente. Y bueno, el hecho de que ya al no cumplir su función la velocidad de los autos no es Por la misma. supuesto, si usted verifica los autos, ninguno disminuye la velocidad. Así que bueno, todos buscan el lugar donde está roto el reductor para poder pasar.